Buen día, estimados. Mi nombre es Roger Alonso Luque Ayala, miembro de SOCEMUR. El día de hoy hablaremos sobre el SIDA dentro de lo que corresponde al módulo de infectología. Como primer punto, debemos conocer la definición de SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se resalta el hecho de que cuando se habla de síndrome nos referimos a la presencia de qué cosa. De signos y síntomas. ¿El SIDA qué es? Es la etapa más grave de la infección de VIH. Es el virus de inmunodeficiencia humana. Es importante destacar qué cosa. Que VIH no es lo mismo que SIDA. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, un virus que ataca al sistema inmunológico y disminuye la capacidad del organismo para defenderse de enfermedades o infecciones a las que normalmente se las conoce como oportunistas, es decir, el VIH nos debilita. Solemos relacionarlos y confundirlos, pero es importante conocer a fondo lo que supone cada uno y las diferencias entre VIH y SIDA. Una persona puede tener VIH y no haber desarrollado SIDA. Ojo, tener el VIH supone haber estado expuesto al virus, es decir, el virus está en el organismo multiplicándose, debilitando el sistema inmunológico, pero no significa que haya desarrollado SIDA el paciente. Entonces, una persona puede tener el virus y ser portador asintomático durante mucho tiempo, ¿no? Por eso vamos a conocer más adelante características puntuales. El SIDA es el síndrome, como se menciona, de inmunodeficiencia adquirida y es la etapa de la infección por VIH caracterizada por la aparición de los síntomas de algunas enfermedades relacionadas con el deterioro del sistema inmunológico. El SIDA es la etapa más grave de la infección por VIH. Ya en este punto de la infección, el sistema inmune es incapaz de defender nuestro organismo de los ataques externos de enfermedades que pueden acabar con la vida del paciente. Entonces, al día de hoy, ¿qué cosa es importante resaltar? Que una persona con VIH puede vivir una larga y plena vida con la medicación adecuada. Muy bien. Cuando hablamos de la epidemiología, debemos considerar un punto importante. En el avance y transcurso de la historia de esta enfermedad, nos ha enseñado qué cosa, que ha habido una variación en la prevalencia e incidencia del SIDA. Esto causa que los tratamientos que hoy en día existen, ¿no?, nos puedan dar una mejor calidad de vida. Según el MINSA, la situación actual de la vigilancia epidemiológica nos detalla qué cosa en particular sobre Lima. Examinándolo específicamente, nos menciona qué cosa. Que el distrito, ¿no?, de San Juan del Urigancho, en la información actualizada a este año, nos describe que en este distrito hay una mayor cantidad de personas con SIDA. Ojo, resaltó SIDA y no VIH, ¿no? SIDA, como lo hemos mencionado, como una de las etapas, ¿no?, más críticas. Luego, como un segundo distrito, tenemos a Rímac. Y luego tenemos a los demás, ¿no?, que en grado de proporción presentan menor cantidad. ¿Pero qué más nos dice? Nos dice que en el Perú hay 42.102 personas, ¿no?, que tienen SIDA. En Lima podemos encontrar 21.000, en Callao 2.200, en Ica 1.500, en Loreto 1.200. Cuando hablamos de etiología debemos considerar qué cosa, que existen dos tipos de VIH, ¿no?, llamados justamente VIH1 y VIH2. El primero de ellos corresponde al virus descubierto originalmente que recibió, ¿qué cosa? Los nombres de LAP, ¿okay? Que era el virus asociado, ¿no?, a linfadenopatía. Y también tenemos el HTLV-3, que es justamente el virus linfotrópico de células T humanas tipo H, ¿correcto? Entonces, este fue el nombre, ¿no?, o la denominación, ¿no?, que en este caso los dos equipos, ¿no?, que estaban investigando el agente etiológico le pusieron, ¿no?, más o menos en la década de los 80, ¿no?, por situarnos específicamente. Entonces, el VIH1 es el más virulento e infeccioso, y por ende tiene una predominancia también en Estados Unidos, Canadá, Europa y África Central.
¿no? El VIH2 es menos infeccioso y se encuentra confinado casi exclusivamente, ¿no?, en lo que corresponde a África Occidental. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, es un lentivirus, pertenece, ¿no?, justamente un género de la familia de los retrovirus, como se menciona. ¿Esto qué nos va a decir? Nos va a decir de que el síndrome, diré que el SIDA, ¿no?, y por ende, como una de las etapas del VIH, va a tener un avance, ¿qué cosa? Progresivo, paulatino, lento en el organismo. ¿Okay? El VIH puede transmitirse de una persona a otra cuando la sangre o no, cuando justamente ha habido un contacto con sangre o algún fluido corporal, como semen, secreciones vaginales o leche materna, de una persona infectada, ¿no?, que ingresa al organismo de una persona no infectada. Entre las vías de transmisión, ¿qué cosas incluyen? Sexo vaginal, anal, oral, sin métodos de barrera, ¿no? Como el hecho de compartir jeringas, ¿no? La exposición prenatal también, ¿no? Como viene a ser antes del nacimiento, perinatal durante y justo después del nacimiento de recién nacidos por sus madres con VIH, ¿no? La lactancia de madres infectadas con VIH, productos de transfusión sanguínea que contienen el virus, trasplante de órganos de donantes infectados con el virus, ¿no?, con el VIH, heridas profundas o accidentes, ¿no?, es la labor del médico o del personal de salud en general, ¿no? Entonces, es importante también acá resaltar que el virus no se transmite, como a veces se cree, por mosquitos, garrapatas, insectos, ¿no? Ni tampoco por el hecho de saludar, por el hecho de estornudar, compartir platos, baños, computadoras, ¿no? Entonces, es importante determinar, ¿no?, la vía de transmisión. Hablando de la fisiopatología, el virus, ¿no?, va a infectar las células del sistema inmunitario y las destruye o trastorna su funcionamiento, lo que acarrea el deterioro progresivo de dicho sistema y acaba produciendo, ¿qué cosa? La deficiencia inmunitaria. Se habla de inmunodeficiencia cuando el sistema inmunitario ya no puede cumplir su función de combatir las infecciones y otras enfermedades. Las infecciones que acompañan a la inmunodeficiencia grave se denominan oportunistas, como mencionábamos, ¿no? Dentro de esto es importante señalar que en el país, justamente, una de estas enfermedades oportunistas viene a ser la tuberculosis. Entonces, los agentes patógenos van a ser causantes de aprovechar justamente esta debilidad del sistema inmunitario. En este sentido, se entiende, ¿no?, que justamente una de las características principales es la profunda, ¿no?, el compromiso, ¿no?, de la inmunodeficiencia, ¿no?, secundaria, ¿no?, en paralelo con una deficiencia ya establecida en el organismo. Justamente esta va a ser la acción de las enfermedades oportunistas. Al hablar en específico de la fisiopatología, se debe tener en consideración, ¿no?, la progresión de este virus como partícipe en su evolución. Justamente hay que señalar qué cosa, que va a tener una relación determinante con la célula CD4, que va a servir como, qué cosa, un receptor principal para el VIH. Esto a su vez justamente nos va a mostrar la presencia, ¿no?, o de alguna manera, o sea, la presencia o la ausencia de células CD4 nos va a mostrar qué cosa, el avance del virus. Como podemos ver en este gráfico, antes de la infección vemos que el organismo se encuentra sano. El punto de la infección, justamente una infección aguda o primaria, como veremos a continuación, va a ser justamente la que se va a desarrollar en que en un transcurso de 3 a 6 meses. Por eso es que se pide, después de la exposición, esperar, ¿no?, ese periodo de tiempo para ver justamente, ¿no?, el grado, ¿no?, o la infección aguda por VIH. Pero a partir de este momento, ¿no?, entra una de las características principales, un lentivirus, ¿no? Entonces va a tener un desarrollo, ¿no?, en paralelo, profundo durante años, donde justamente la infección crónica por VIH en un paciente sin tratamiento va a hacer que la cantidad de células CD4 van a disminuir y el virus, ¿no?, el VIH va a comenzar a aumentar. Y cuando esto toma el panorama más crítico, es que justamente las células CD4 van a ser mínimas y la presencia de VIH va a ser excesiva.
Es importante acá considerar qué cosa, que la replicación del VIH es un proceso de múltiples etapas y cada una es crucial para el éxito de la replicación. En este gráfico podemos ver que también estas partes, ¿no?, de la replicación van a ser importantes también en la investigación por parte, ¿no?, de la búsqueda de una cura, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mecanismo, en este justamente, en estos pasos, en este proceso, se puede, ¿no?, mediante la investigación, en algún momento encontrar un punto en el que se pueda controlar. Pero bueno, ¿qué va a suceder? El primer paso es la infección de una célula hospedadora, susceptible, ¿no? Entonces, el linfocito TCD4, que es el principal, justamente, va a dar qué cosa, ¿no? La entrada del VIH dentro de esta célula requiere qué cosa, la presencia de receptores de superficie de membrana. Receptores de CD4 y correceptores de quimiosina, ¿no? Como es el CCR5 y el CXCR4. Estos receptores, ¿qué cosa van a hacer? Van a interactuar con complejos proteínicos que se encuentran inmersos en la envoltura del virus. ¿Correcto? Estos compuestos van a estar de alguna manera constituidos por glicoproteínas, ¿no? Una extracelular llamada GP120 y otra transmembrana llamada GP41. Cuando el VIH se acerca a su célula diana, ¿no?, el GP120 se une a los receptores de CD4. A este proceso se le va a denominar como acoplamiento, ¿no?, y fusión de la membrana. Ahora, se va a promover la unión de los correceptores. La unión a los correceptores da como resultado un cambio conformacional en GP120. Esto permite a GP41 desplegarse a insertar sus terminales hidrofóbicas en la membrana celular. Entonces, GP41, ¿qué va a hacer? Vuelve de alguna manera a plegarse sobre sí misma. Esto acerca el virus a la célula y facilita la fusión entre sus membranas. Entonces, la nucleocápside viral justamente entra en la célula hospedadora y se fragmenta, liberando dos hebras de ARN y tres enzimas esenciales para la replicación: la integrasa, la proteasa y la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa comienza con la transcripción reversa del ARN viral. Tiene dos dominios catalíticos: el sitio activo de las ARNHP, ¿no?, y el sitio activo de la polimerasa. Aquí una única hebra de ARN viral es transcrita a una doble hélice ARN-ADN. Las ARNH se separan al ARN. La polimerasa completa comienza la hebra, ¿no?, que comienza la hebra, va a quedarse con ADN para formar una doble hélice, como se puede observar, de ADN. Ahora, la integrada entra en acción, ¿no? Se corta los nucleótidos de cada extremo, tres par del ADN, creando dos extremos cohesivos. La integrasa entonces transfiere el ADN al núcleo de la célula y queda a facilitar su integración en el genoma de la célula hospedadora. El genoma de la célula hospedadora ahora contiene la información genética del VIH. La activación de la célula induce la transcripción de ADN provírico en ADN mensajero. El ARN mensajero viral va a migrar hacia el citoplasma. Va a migrar justamente, ¿no?, todo el proceso que nos va a hacer a partir de la transcripción, el hecho de migrar al citoplasma. Entonces, acá que estamos viendo el hecho de la integración y el hecho mismo de la transcripción. Bien, ahora entonces, luego, ¿qué va a suceder, no? El genoma, una vez justa tenga la célula hospedadora, ¿no?, va a contener la información genética del VIH y va a activar a la célula induciendo la transcripción de ADN provírico en ARN mensajero. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que se van a sintetizar los componentes de un nuevo virus. Algunos de ellos deben ser procesados por la proteasa viral. Y la proteasa viral, ¿qué va a hacer? Va a cortar justamente, ¿no?, las proteínas, ¿no?, en
en este caso, más largas en proteínas core más cortas. Este proceso es crucial para crear un virus infeccioso. Más tarde, las dos hebras, ¿no? De ARN viral y las enzimas de replicación se agrupan y las proteínas core se unen entre ellas conformando, ¿qué cosa? Una cápside. Una cápside que después justamente va a abandonar la célula adquiriendo una nueva envoltura hospedadora y proteínas virales, definitivamente. El virus va a madurar y este está listo para que para infectar a otra célula. Entonces, cada VIH vamos a entender que se va a replicar miles de millones varias veces al día, destruyendo las células inmunitarias hospedadoras y causando finalmente la progresión de la enfermedad, ¿no? Lo que se veía en este gráfico. Van a comenzar a reducirse las hospedadoras principales, que son las CD4, y van a comenzar a replicarse y aumentar, ¿no? Entonces el recuento va a ser cada vez mayor. Pero bueno, entrando al cuadro clínico, ¿qué debemos entender? Brevemente, pues una infección primaria, que es justamente que la mayoría de pacientes pueden desarrollar lo que es una fase virémica, que se asocia a un síndrome retroviral no agudo. En esta etapa es importante porque se va a diseminar justamente el virus por todo el tejido linfático y los otros órganos del cuerpo. Pero ¿qué más? El establecimiento de la infección crónica y persistente, ¿no? El virus, el sistema inmunológico va a tratar de reprimir el virus, pero se va a encontrar con la situación de que no lo va a poder hacer. Más por el contrario, el virus va a comenzar a desarrollarse gradualmente, debilitando el organismo poco a poco, ¿no? Entonces acá justamente los linfocitos CD4 van a comenzar a disminuir progresivamente. Pero luego tenemos el avance de la enfermedad por VIH. Acá es un apartado importante. ¿Por qué? Porque el avance nos va a hacer mención de que el panorama del paciente es crítico, porque el nivel de los linfocitos CD4 han disminuido en una cantidad alarmante, alrededor de 200 microlitros. Es el momento crítico justamente donde atacan las enfermedades oportunistas y donde apropiadamente nosotros podemos decir que esta etapa se denomina como SIDA, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Poder aumentar la cantidad de linfocitos CD4 y poder controlar, ¿no?, a una carga viral de menos de 50 copias de ARN por mililitros, ¿no?, que corresponden, ¿no?, al virus. Luego tenemos justamente anomalías inmunitarias de la enfermedad por VIH. En este caso vamos a encontrar las diferencias, ¿no?, inmunitarias, ¿no?, que se va a poder observar en cada paciente en el desarrollo propio de la enfermedad como tal. Y la respuesta inmunitaria a la infección por VIH, el organismo definitivamente en su capacidad va a comenzar a tratar de controlar, a reprimir de alguna manera, pero se va a ver imposibilitado de hacerlo, no lo va a poder hacer por sí solo. Entonces es ahí que se requiere justamente la intervención terapéutica para ver cuál es el mejor abordaje para el desarrollo de que esta persona vaya a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Bien. Entrando al diagnóstico, pues tenemos que diferenciar qué cosa, que en la detección del VIH1, VIH2, ¿no?, por el medio de enzimo inmunoanálisis, van a poder contemplarse distintos escenarios, pero en los cuales vamos a tener que, al no mostrar una respuesta positiva, ¿no?, se debe hacer una repetición. Y en caso sea negativa, se debe repetir de 3 a 6 meses, de acuerdo a lo que se indique en la clínica, porque el paciente evidentemente nos va a decir si ha estado expuesto o no, ¿no? Y esas consideraciones particulares de cada uno nos va a hacer la recomendación de poder brindarle, ¿sabes qué? Hay que repetir el examen de acá 3 o 6 meses, ¿no? Y pues para confirmar definitivamente cada uno de estos escenarios, tenemos que considerar, ¿no?, la prueba de Western Blot, que se debe hacer específicamente a VIH1, ¿no? Se decía, es el más común, el que mayormente se puede encontrar. Pero si este sale negativo, es importante hacer el diagnóstico, descartar por VIH2, ¿no?, mediante el mismo examen de enzimoinmunoanálisis. Esto es definitivamente, cuando da un resultado dudoso, es recomendable recomendar una repetición de 3 a 4 semanas. Y si ambos dan, bueno, en caso de positivo, ¿no?, al VIH1, se estaría hablando, ¿no?, de un diagnóstico certero. Y en caso sea negativo, ¿no?, y se proceda a desarrollar justamente la evaluación por VIH2 mediante las pruebas de Western Blot, estaríamos hablando de un diagnóstico, ¿no?, por la infección, pero por VIH2, ¿no? Entonces, este más o menos es la cadena.
Y esto que nos lleva a traer aquí justamente dentro de la investigación que se puede encontrar es que se hace un poco hincapié al hecho de que el diagnóstico oportuno nos ayuda a un mejor pronóstico del paciente a futuro. Esta investigación justamente se hizo la evolución, ¿no? A los 6 meses de un diagnóstico, de alguna manera, que pudo haber sido tardío, como no. En esta proporción se incluyeron, ¿no?, 248 casos, en los cuales, ¿qué cosa? Se encontró que se asoció en este estudio que la edad avanzada y el sexo masculino fueron relacionados, ¿no?, con este diagnóstico tardío. Como de alguna manera que se pudo encontrar que los pacientes tuvieron de alguna manera fiebre en un 31.7% y síntomas respiratorios en un 20.3%, ¿no?, que fueron justamente, como dicen, los más frecuentes en su presentación. Mientras, ¿no?, también justamente la neumonía fue la enfermedad con más incidencia en el momento del diagnóstico. Pero ¿qué nos menciona todo esto? Nos menciona algo importante, ¿no? Que aquellos pacientes, ¿no?, con un diagnóstico tardío mostraron que causa una supervivencia significativamente menor a los 6 meses, ¿no?, en comparación a los que tenían un diagnóstico precoz. Y acá nos menciona que causa un punto importante la carga viral y los niveles de linfocitos TCD4, que son los principales para el diagnóstico, no son los parámetros de laboratorio que se deben entender. Entonces, todo es el valor predictivo, ¿no?, que de alguna manera nos puede decir si el paciente está desarrollando justamente la etapa crítica que viene a ser el SIDA, ¿no? O justamente cuál es el método que debemos aplicar, ¿no? Quizás la prescripción, ¿no?, de un tratamiento para que pueda llevar un control de la carga vírica y aumentar los niveles de los linfocitos TCD4. Entonces, según la pregunta de Ena, ¿no?, podemos evidenciar de que justamente es esa relación a este apartado. ¿Por qué? Porque dice, la mayoría de las infecciones oportunistas, cuando hablamos de esto, estamos hablando que es una de sus últimas, de las etapas, diré, más críticas, y en estas encontramos definitivamente el SIDA, ¿no? Dice, la mayoría de infecciones oportunistas en pacientes con VIH, ¿qué cosa? Se producen en una cuenta de CD4, y qué recuento justamente va a ser el inicial, ¿no? Entonces, cuando se habla de 50 o de 100, ya es un recuento bastante crítico, ¿no? Donde la persona, pues evidentemente, tiene un pronóstico que no va a ser favorable para él. Pero cuando hablamos de un recuento de 400 o 300, estamos hablando que está justamente en ese descenso, ¿no? En ese descenso que hablábamos por ser justamente un retrovirus, un lentivirus, ¿no? Entonces, lo que inicialmente vamos a encontrar que es el número de alarma, o el recuento va a ser el de 200, ¿no? Ese va a ser el porcentaje que a nosotros nos debe interesar para poder entonces entender que se está hablando de SIDA y que definitivamente el paciente puede padecer de enfermedades oportunistas. Entonces, luego les presento pues la bibliografía que fue consultada en la mayoría, ¿no?, en su mayor proporción, esperando de que pues ustedes hayan podido entender un poquito más acerca de este tema, conocer algunas cosas que antes se obviaba o que no se tenían tan al claro, ¿no? Gracias por su atención y hasta una nueva ocasión.